sniper, he ain't Kodak. Cause I got it by myself. That's Chaser it, baby. Why you keep that tool like that? Why you move like that? I hit the club 50 deep. How you get so high like that? Why you eyes like that? Cause I put money in my lean. Oh yeah, why you act like that? Why you strap like that? Cause I got it by myself. Nigga, I don't need no vitamins. I be smoking broccoli. It stay good for my health. I'm gonna know my little bitch from the Dell. I like my money fast, you move it like a snail. All I smoke is L on a paper trail. Can't you tell? I got clientele on my next step. I don't need your help, got it on my own. I went from sticking pennies in the jar to offshore bank accounts. See, me and my conglomerates is lucrative. I'm talking big money, big chains, big guns, nigga. More power. Código Rojo, estamos en Proyecto de Mi Barrio, señores, y hoy tenemos algo exquisito, un carro súper exclusivo de aquí, de Santiago, de la mano de Hachel Sánchez, que es el propietario de esta hermosa EK. Vamos a estar viendo los detalles, porque este es un proyecto que tiene muchas piezas, mucho tiempo dedicado. Abajo del capó hay algo bien duro, así que vamos a darle este Proyecto de Mi Barrio, dale. Mi nombre es Hachel Sánchez, propietario de la EK Amarilla, apodada La Rubia. Un proyecto que se comenzó desde cero. Se trabajó desde el mínimo tornillo hasta una pantalla. Fue restaurada completa. Esta guagua se compró una larga historia. Fuimos a la capital a buscar una roja. Y en el proceso, cuando llegamos allá, no nos gustó la guagua. En el camino veníamos ya desencantados, amargados porque no compramos la guagua roja.
Bueno, el caso es que nos metimos a Marketplace. Cuando entramos a Marketplace, encontramos esta bomba amarilla. Dijimos, coño, se ve bonita, vamos a verla. El pana nos respondía, ya casi saliendo de Santo Domingo, nos respondió, fuimos, la vimos, nos dieron como las 10 de la noche negociándola. Bueno, el caso es que cerramos negocio, traímos la boba para acá, desde que llegó aquí yo la desarmé entera para pintarla de nuevo, restaurar lo que es motor, interior. Bueno, la boba yo la hice totalmente desde cero. Se desarmó entera, se pintó el chasis, se forjó el motor, se le fueron haciendo algunas cositas, algunos detalles en carbón. La guagua ya pisó los 12.6 a gasolina Suni 100. Esperamos ir de nuevo a la pista ahora y mejorar ese tiempo. Vamos a chequear el motor, hermano, ¿qué tú okay. crees? Chévere, entonces. Señores, chequense el mejor de 15. Ah. De 15. ¿Qué tenemos aquí, mano? Háblame un poquito. Bueno, aquí tenemos un Serie B, forjado completo. Lo que tiene interno nos lo vamos a reservar. Pero es un motorcito que está forjado para correr los 11.5. Vamos a ver si más adelante pisamos ese tiempo. Todo lo que está aquí fue armado y pensado por mí y con la ayuda de nuestro mecánico. O sea que cuando tú compraste el proyecto no tenía este motor. No tenía este motor, tenía otro Serie B que estaba más stop. Este se hizo desde cero, se forjó, se armó la transmisión con todo racing, el motor también. Y se fueron poniendo detallito. Todo se importó. Hablando un poquito de la pieza que tiene. Tenemos intake, Scoon 2. ¿Qué más tenemos? Header. Bueno, tenemos intake, Ultra, Scoon 2. Tenemos el header 1320. ¿Qué más? El radiador Mega Race. Soporte Haspo. El intake completo de 4 pulgadas. Se ve para andar en la calle normal. Ya cuando vamos a la pista, lo que hacemos es que lo conectamos aquí para entrar al aire directo. Ok. Por cierto, esto es en carbón. Yo la mandé a modificar completa. Nítido, háblame de un poquito del interior. Señores, vengan a ver este proyecto. Dale por aquel lado, man. Completamente desarmado. Tú me dices que corriste 12. Sí. Pero entonces no tenemos roll cage ni nada. ¿Tú sientes que es seguro o es algo que tú piensas mejorar? Bueno, es algo que es un plus que se le va a poner más adelante, su roll cage. Pero cuando se corre en la pista, no se siente más seguro. Yo todavía no he corrido nunca en la calle ni creo que voy a correr. Es algo que hay que tenerlo mucho en cuenta. Cuando uno anda en un vehículo de esto, es bueno siempre ir a lo seguro, ir a la pista. Aunque uno gaste algo de dinero, allá uno lo disfruta mucho mejor y con más seguridad. Claro. Como ven, el carro yo lo desarmé entero, se pintó entero por dentro, la consola completa. Y comenzamos a poner los detallitos, por ejemplo, como el Kevlar. Aquí está también la bolsa de aire. La palanca de cartones, guía personal, la butaca recaro originales. Y un sinnúmero de extra que ahora mismo no recordamos. Porque son tantas cosas que uno le va agregando, cosita. Esto es un rompecabezas que nunca termina. Esto siempre lleva, una cosa conlleva la otra. Aquí tenemos son aro spoon con goma Kunjo, 205-5015. Una gomita que trabajan bien en la calle, se le busca buena pegada. La altura ya tiene una full colove, DC2, ¿qué se llama así? Esa es la DC2 creo que se llama. Y nada, son unos aritos simples, mientras tanto, hasta que uno le busque algo mejor. La futura, pensamos ponerle una alfombra tipo R, ya están por ahí. Su panel de la puerta también tipo R.
para ya armarla un poquito más de calle y buscar un poquito más de confort. No que se siente mal, pero ya es un proyecto que se ha llevado ya a otro nivel que lo que es la corredera. Porque yo la armé con un propósito, que era correr y darle vueltecita en la calle, pero me ha gustado tanto la guagua que ya la voy a armar un poquito más por dentro, más de calle, a buscarle un poquito más de estético. Se le va a retorar el bonete, vamos con otro bonete, la cola por igual. ¿Qué más? Es un sinnúmero de cositas que están por ahí guardadas que más adelante lo vamos a subir, lo vamos a mostrar. Hay personas que te han ofrecido dinero por la guagua. Si tú piensas venderla, más o menos, ¿cuánto ronda? Porque realmente tiene muchas piezas que es difícil verla en un EK. Y tenerla en las condiciones que tú la tienes, pues se sabe que es un proyecto que tiene mucho valor. Sí, sí. No, y como te dije, cuando yo compré la guagua, fue prácticamente eso que compré. Compré la condición de la guagua, la caja que tuviera súper sana. Lo otro no me importaba. Yo lo que quería era una caja que tuviera era derechita, que tuviera sana. Y sí, me han ofrecido una suma tentadora. No lo voy a decir aquí, pero ya el cariño que le tengo a la guagua y el aprecio, yo no la vendo. Y algo que la inversión que tengo ya es algo demasiado extremo para yo decir, yo voy a poner un precio que yo sé que no me lo van a dar. Por eso mejor nunca sueño ni en venderla, vamos a decir. Algo que yo la voy a tener, yo creo que para los hijos míos te lo voy a dejar cuando yo ya esté más viejita. Una pregunta, mano. Hay mucha gente que te conoce por los Honda Civic. Sí. O sea, tú has tenido, o tienes todavía, creo que el patico, sí, el verde, tuviste creo que un coupé rojo. Entonces, ¿esos proyectos tú todavía los tienes o vendiste para armar este o cómo tú te manejas en esa parte? Bueno, yo tengo varios proyectos. Tengo la LSI rojo, aún no tengo, le estamos poniendo un SWAT Serie K. El patico, como te dijo, lo tenemos guardado también, aún lo tengo. Anda ahí también una DC2, más tipo R, con guía a la derecha, que se está armando también, ya está casi en su etapa final. Igual que LSI también, viene para la calle. Y hay una CRX que esa guagua así la estamos armando para correr. O sea, va a ser algo bien bonito, pero es un proyecto que se está armando para correr. Y todos esos proyectos están ahí en el patio tirados, haciéndole cositas al pasito. Como lo estaba explicando ahorita, la guagua se armó con un flow spoon. Tiene el flow de ella, el concepto de ella, un flow spoon. Tiene sus difusores, no tiene moflería porque está a mitad con un megáfono 1320. Hace un chin de escándalo, eso nada más es escándalo. adentro tenemos, está vacía adentro. Aquí tiene una barra de escondo, la tapa de la gasolina de Kevla. Como ven, todo bien pintadito, bien delicadito. El proyecto tiene un lip en carbón, se llama Moldy. Ese lip yo lo ordené, el original se hizo en fibra aquí. En fibra de carbón original. Y su flow, como le dije, un flow spoon, espejo spoon, la pantallita gumeta. Ya tienen el retrovisor, la careta del retrovisor es Mugen original también. Y nada, estamos en fase ahora de hacerle alguna cosita más que vamos a ver si la mejoramos también. Vamos a buscar más estética, que ya nos fuimos de la corredera para lo estético. Bueno, llegó quien faltaba, llegó el heredero. Logan, ven. ¿Qué es lo que te gusta a ti de la guagua? La guagua. ¿Te quieres montar? Pues ven, vamos a montarnos. Aquí. Ven. Anda. Maneja. ¿Cómo tú manejas? Boom, boom. Dale. Chacho, él es loco con esta guagua. Yo le digo a él, vámonos en la guagua. Y él cree que... Yo le estoy diciendo que nos vamos en el otro vehículo. Y cuando él baja y quiere montarse en este, es obligado. La llave, toma. Me dice que no la está poniendo todo. Voy a ver si la prende. La prenda. Get so high like that, why you eyes like that, cause I put money in my lean. Throw that
got what I'm having. I'm smoking Rocky County Green. I'm on Lee. Why you keep that tool like that? Why you move like that? I hit the club 50 feet. How you get so high like that? Why your eyes like that? Cause I put money in my lean. Go that, why you act like that? Why you strap like that? Cause I got it by myself. Nigga, I don't need no vitamin C. I'm smoking broccoli. They say it's good for my health. Go that, why you always in the front? Cause if it ain't foreign, then it's born. That's a porn car. I'm chasing dreams, why you smart? I'm a healthy kid.